amigos, Bienvenidos a un novio de Infinity Magic Ray. Y como todos los martes, hoy tenemos las notas del update. No hay, la verdad, así como que gran cosa. Eh, pero sí tenemos eh, a los dos personajes nuevos. De hecho, ahí les dejé en la en la pantalla a Adeline, que es el personaje legendario. Entonces, bueno, vamos a revisar primero Que nos traen las notas del update. Y después, nos vamos a hacerle un preview a los dos personajes nuevos en este mismo video. Lo vamos a hacer. Porque la verdad es que el update. Eh, como siempre, do el documento no se los puedo mostrar, típico, ¿verdad? Porque pueden cambiar algunas cosas, mañana saldrá ya el documento oficial Pero básicamente al principio lo que nos habla es del de kit de Adeline, que lo vamos a ver, el de Drio, el de Deo Y ya propiamente de update. simplemente nos dicen que vamos a tener Miracle Wish, que ya eso lo habíamos visto de los legendarios está Adeline, Mamut, Brister, Moloch y Marvel, todos súper top. Bueno, no sabemos a Adeline porque no he visto nada. Y de los épicos está Jar, Farnell y Olivia, que son bastante decentes, y está Dio. ¿Okay? Eh, nos, nos aclaran que los nuevos héroes solo se pueden obtener por ahora por Miracle Wish y después de dos semanas es que van a aparecer en el, en el pool normal. Eh, dice que están ajustando unos features y dice que la parte de autoselling de vender automáticamente equipos eh, dependiendo del nivel de estrellas o calidad, o sea, si son épicos, eh, legendarios, etcétera, ahora está disponible en en la forja, o sea, que ahora pareciera que se pueden vender, eh, o sea, se puede colocar eh, un setup en la forja para decir, bueno, si me sale algo de 5 estrellas, eh, por ejemplo azul, véndalo de una vez o ese tipo de cosas, lo que nosotros queremos hacer lo mismo que hacemos cuando, cuando estamos en las ruinas que podemos setear a ver que se venda automáticamente algo y no tener que estar pendiente está bien eso, dice que están añadiendo un el display de los niveles de estrella de las auras que están activas Ve qué será eso. Estaban optimizando el display del orden de los e héroes en la, en la pantalla de preparación de batalla en los diferentes sistemas. Okay, ojalá que sea más fácil ahora hacer eso. Y están arreglando un bug que había de que a veces causaba un display anormal de las, del estatus de Melo después de que hacía su habilidad activa Crystal Mark. Bueno, básicamente eso es todo lo que hablan de, de, del update. La verdad es que no hay. Tal vez la parte esta de, de auto vender en la forja y, y hay que ver cómo está ese, esa parte del display de los héroes en la batalla de preparación. Ojalá que hagan algo ahí interesante. Del resto. Nos vamos a pasar ahora a ver el kit de Adeline. Un diseño un poco extraño. Pero bueno. Vamos a ver, es un legendario. Es del Sunset Stages. Okay. Es de ataque. Y es de la marca verde. De hecho, voy a. Que hoy no ha abierto el juego. Para revisar cómo estamos. Bueno, en 11 Gestellers. Recuerden que ahí está. Ahí está Anita. Ahora tenemos a Mamelo. Como DPS. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, ahorita lo, ahorita lo reviso en lo que se abre el juego. Pero bueno, es de ataque. Y es de la marca verde. Dice la, la habilidad básica Crimson Thunder, Thunder Strike. Dice que Adeline trata de activar Sunset Orb una vez. Después hace daño de. Ah, interesante. HP Burn. Basado en su salud máxima a un solo enemigo. Eso está interesante porque nos pusieron a Mamelo, que es un tremendo personaje de HP Burn en la. En Sunset Stages. Pero no hay no había hasta este momento más nadie que hiciera daño de HP Burn eh, en esa facción. Entonces, y Mamelo no aplica HP Burn. Entonces estaba como bueno, no, todavía no, no podemos decir nada porque sí, ahí ya vi que en la segunda habilidad inflige HP Burn. Entonces voy a revisar aquí un momentito ya que abrí el juego. Voy a meter aquí en son Stages. Galería. Entonces, fíjense, eh, sí, la verdad es que definitivamente este, esta, esta facción está medio falla de... Bueno, está falla de todo, ¿verdad? De DPS, por supuesto, está Anita, ¿verdad? Y ahora tenemos a Mamelo, pero la, la verdad es que eran nada más esos dos, así que hacía falta un DPS. De soporte sí hay opciones, porque ahí está eh, Elbeck. Eh, definitivamente que es super top por el por el tema de escudo y todo eso. Está Guana también. Está culto O sea, hay bastante soporte como para aguantar toda esa facción. Por ahí está también Ruen y, y de DPS, la verdad que sí está un poquito flojita, ¿no? Claro, está Nita, que ya con Nita prácticamente te puedes volar todo. Eh, pero bueno, está Mamelo. Y si sí, verdad que hacía falta alguien que metiera HP Burn. Para que pudiera funcionar bien, mamelo ahí. Entonces, esto está buenísimo. Después, con la segunda habilidad, dice que Adeline trata de activar Sunset Orb otra vez, dos veces continuamente. ¿Qué será ese Sunset Orb? Bueno, ahorita vamos a ver, seguramente en la pasiva dice. Eh, después hace tres capas de daño y daño de HP Burn basado en su salud máxima a un solo enemigo. Single target, ¿no? Y cada capa tiene un chance de infligir una capa de HP Burn por dos turnos. Bueno, por lo menos Adeline mete HP Burn. Pero es single target, ¿no? Vamos a ver. Eh, pasiva dice: Cada vez que Adelin efectivamente activa Sunset Orb, gana una capa de Crimson Flash y Electric Microcurrent. Cuando cierta cantidad de capas de Electric Microcurrent son estaqueadas, recupera su salud en un 50% de la salud máxima. Lanza Crimson Thunder, o sea, lanza la segunda habilidad. A un enemigo de manera aleatoria. Después, ciertas capas de Electric Microcurrent serán convertidas en una capa de Sunset Light. Uy, pucha, que ¡Qué montón de cosas tiene! Cada vez que alguien efectivamente activa Sunset Orb, consume parte de su salud máxima, <laughs> parecida a Mamelo. Si su salud es menos de cierto porcentaje, la activación fallará. Crimson Flash. Que. Dice cada capa incrementa el mastery hasta 10 capas y será removido al final de su turno. Sunset Light dice incrementa la salud máxima y el daño de habilidad que ella hace hasta 12 capas. Wow, no será removido cuando el, el, el que la tiene muere o cambia de transición de ola. Está interesante eso. No hay muchos multiplicadores, por lo que es difícil saber que tan rápido se puede activar eso. Así que vamos a tener que esperar que salga el jueves en la galería. Pero bueno, tiene, tiene pinta. Aquí dice, eh, Adeline trata de activar Sunset Up tres veces continuamente. Después hace cinco capas de daño y daño de HP Burn basado en su propia salud a un solo enemigo. Esto, esto grita jefe gremio, ¿verdad? Y además cada capa hace daño. Si el target tiene HP Burn, remueve una capa de HP Burn y hace daño adicional. Ese daño adicional es considerado como daño de HP Burn. Bueno, no es, tan, no es tan bueno que remueva la capa de HP Burn, pero bueno, vamos a ver qué dicen las exclusivas. Reduce la salud que se consume cada vez que se activa Sunset Orb. Okay. Cuando hace Crimson Thunderstorm, que es la segunda habilidad, y la ulti, trata de activar Sunset Orb dos veces más, wow, está interesante porque entonces aquí son 5 y aquí son 3 capas, dos veces, aquí serían 4 y aquí serían 5, después con la segunda exclusiva dice Crimson Flash, que bueno, se activa por aquí en la pasiva, gana que el ganado por Adeline durante su turno va a durar hasta el final de su próximo turno okay. cuando hay dos o más capas de sunset light Adeline gana una capa de crimson flash por un turno cada vez que un aliado hace una habilidad activa está interesante eso y la tercera dice cada capa de crimson flash adicionalmente incrementa el daño de HP burn que hace a Adeline lástima que es solo el de ella cuando hay cuatro o ocho 4 de 8 o más capas de 11 Light. Cada capa de Crimson Flash incrementa el daño de, de, que hace a de HP. Burn. Bueno, definitivamente. Es un personaje de HP Single Target. No sé. O sea, no creo que sea mejor que Angie Jean para el tema de olas. Y habría que ver. O sea, a ver. Angie es una máquina de meter HP Burn, por lo que es un, un personaje ideal para llevarlo con, con Mamelo, ¿no? Definitivamente. Eh, este personaje es más single target. Pareciera que pudiera ser mucho mejor para el tema de jefe gremio y jefe semanal. O sea, digamos, donde hay un solo enemigo. Eh, pareciera que ahí va a ser muy potente. Probablemente muchísimo mejor que, que Melia. Pero de vuelta hay que ver los multiplicadores. Porque ahorita no tenemos ni idea. De cuánto hace falta para que acumule una cosa a la otra, cuánto es el porcentaje de, de vida máxima que se quita cada vez que activa la habilidad esta de, son de Sunset Orb. Habría que ver todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero tiene buena pinta y pareciera que están potenciando el tema de HP Burn otra vez. Eh, sobre todo con el tema de Mamelo. Eh, y. Este. Pareciera también que están tratando de, de, de que otra vez H.P. Burns sea como relevante para el tema de Jefe Gremio, sobre todo, porque la verdad es que antes no lo era. Y, y digamos que la composición meta para Jefe Gremio es demasiado orientada a personajes exclusivos, lo cual es bastante complicado de tener con todas sus exclusivas. Entonces, puede ser una buena opción. Eh, definitivamente, este personaje sí, sí sería bueno ver. Eh, todos sus multiplicadores y esas cosas, así que bueno, vamos a tener que esperar hasta el jueves para poder tener un veredicto, pero tiene buena pinta y definitivamente va a ser muy buena para Sunset Stages para llevar por ejemplo, qué sé yo, llevar a Anita con con Mamelo y ella y dos soportes más, tal vez guana y Elbeck, probablemente ese sea el meta de de la facción ¿no? entonces bueno, vamos a ver si la podemos sacar y y hacer pruebas con, con ella justamente para esa facción. ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar al personaje épico que es Deo. Deo es un personaje de ataque. La marca roja es Doom Legion. ¿okay? Doom Legion ya tiene un montón de personajes de ataque. Porque ahí está Lucifer. Ahí está Jack. Ahí está, eh, está Andras. Está eh, Sora. O sea, hay un montón de personajes de ataque. Más bien ahí, tal vez lo que haga falta más es soporte, ¿no? Porque, bueno, está Pocas, está Eilat, que es indiscutible para esa facción. Y ya después por ahí está. Bueno, está Liz, pero Liz la verdad es que quedó medio cortita. Pero yo diría que si hay bastantes DPS, más bien falta como soporte. Pero bueno, en todo caso, la básica dice que hace año ataque a un solo enemigo y con un chance de infligir una capa de burn por dos turnos. Ah, interesante. Segunda habilidad dice... Hace daño ataque a todos los enemigos... Y tiene un chance de infligir una capa de burn por dos turnos... Hmm. Está interesante esto... Eh, pasiva dice... Por cada, capa de, de, por cada capa de daño de detonación que hace Dio... Recupera su salud... Y tiene un chance de reducir el efecto resistente del enemigo... Un 25% por dos turnos... Hmm. Está interesante... Ulti dice, incrementa su ataque en 40% por dos turnos, después hace daño de ataque a un solo enemigo y hace daño adicional. Este daño adicional es considerado como daño de detonación. Entonces, claro, esto es un personaje que puede ayudarnos, por ejemplo, con un Andras para llevarlo por ahí en alguna composición de, de Burn. Podría ser bastante útil porque hace daño de detonación y hace que se cargue más rápido él. Está interesante. Eh, Inclusiva 1 dice que la segunda habilidad hace 40% de daño extra que es considerado como daño de burn cuando hace daño e incrementa el chance de infligir burn en un 20%. Interesante. Segunda habilidad pasiva dice cuando activa, cuando se activa eh, incrementa el turn meter de Dio y reduce el efecto resistant en un 50% por dos turnos. Está pensado en jefe gremio o jefe semanal. O bueno, tierra partida. Tal vez para una composición ahí en tierra partida podría ser. Eh, la tercera habilidad dice hace eh, exclusiva. Perdón, dice, hace daño a enemigos que tengan burn. Un 35% del daño adicional extra. Eso es con la ulti. Está interesante, les cuento el dio. Este, este, uff, ojalá, ojalá me salga uno para hacer pruebas. Porque me gustaría hacer pruebas, por ejemplo, con Andras. Para ver si puedo hacer una alternativa al ya Claro, salvando las distancias, ¿verdad? Este. Pero puede ser que en una composición de quemado con Andras y, o Grady tal vez, puede que funcione bastante bien. Tiene muy buena pinta el, el hecho de que baje el efecto resistant del jefe, que hace daño de detonación, que eso carga más rápido a Andras. O sea, tiene, tiene muy buena pinta, la verdad. Me gusta. Me, me dejó intrigado como para tratar de sacarlo y buscar eh, qué composiciones pueden servir con él. Igual, como siempre les digo, vamos a esperar el jueves que salga más, eh, más información en la galería para ver multiplicadores y todas esas cosas. Sin embargo, no creo que valga la pena probarlo a él en el Hero Trial, porque creo que o sea, su fuerte definitivamente es jefe gremio o algo así, no nos va a servir para, para ruinas ni nada de eso. Entonces, probarlo ahí en el Hero Trial no hace mucho sentido. En cambio, por ejemplo, Adeline. Sí, que puede ser bastante interesante hacer pruebas con ella eh, a ver qué tanto daño puede hacer. Eh, sobre todo tratar de replicar tal vez lo que nos vamos a encontrar en un poco difícil en, en el Sunset Stages. ¿okay? Porque también veo que su fuerte podría ser eh, F gremio también, ¿no? Porque es full single target. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué nos inventamos ahí para probarlos a ellos y por lo menos vamos a poder revisar sus stats y todo eso pero ahora gente eso sería todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y se ve hasta un próximo video bye bye